del caserío a Ubisa? Pues sí, el caserío pertenece más o menos desde el siglo XVI y perteneció a un monasterio, el monasterio de los Olaso. Lo que ahora es el cementerio de Elgoibar. Solo se mantiene el pórtico, pero a ese monasterio, que fue derruido, perteneció el caserío Ubisa. Se pagaba de alquiler 2 fanegas de trigo. ¿Y qué era una fanega? 12 kilos. 24 kilos de trigo al año. Eso fue hasta la desamortización de Mendizábal. Cuando fue la desamortización de Mendizábal, entró en propiedad a los herederos del caserío en aquellos tiempos. ¿Y al heredarse, cómo se transmitía de generación en generación? El hijo mayor heredaba la propiedad. ¿Y si era una chica? También la hija heredaba. Pero en muchos casos, el segundo, si era hijo, ese heredaba. Pero si la chica era de buen carácter y de buen ver, pues se quedaba en el caserío. Y el resto de los hermanos, pues procuraban buscar trabajo en una fábrica o también el seminario estaba bien visto para el día de mañana ser un religioso. Era ya asegurar la vida de las personas. Y las chicas pues procuraban un mayorazgo, y heredaban también un dote de la casa. El dote consistía en una cama, en una cómoda o armario, y después las sábanas correspondientes, las mantas, y bueno, si el caserío era de una buena propiedad, pues también una vaquilla, llevaba la heredera del caserío, no la heredera de propiedad, sino que de alguna forma la chica, que era la hermana más joven del... Marichu, ¿y la boda del hermano mayor cómo era? Era una boda suntuosa, 4 días duraba la boda. Entonces, pues bueno, pues se mataban terneros, corderos, gallinas, y la boda tenía que ser suntuosa. Y hay veces que, bueno, pues venían a la boda todos los vecinos, familiares. En nuestro caso, de Palencia vinieron los familiares y no había sitio para dormir. Y les tocó dormir en la cuadra. Protegidos por la manta del ganado, durmieron en la cuadra. Y ya os digo, era un gasto, se cocinaba en casa y no faltaba de nada, aunque eran tiempos difíciles. En muchos casos la posguerra, etcétera, pero no faltaba nada en la boda del heredero de la casa. Mucha alegría, mucha música y sobre todo. Después de la boda era importante tener hijos, ¿no? Para seguir con la continuidad del caserío. Efectivamente, eso se valoraba muchísimo. Y el primer hijo, pues bueno, pues nacía al año, así que era lo normal y eso. Pero había casos también de emergencia. Por ejemplo, mis padres la boda celebraron el 11 de enero y yo nací el 7 de febrero. O sea, vamos. Y sí, el nacimiento era muy importante y ahí acudía la partera. En todos los barrios rurales o en los entornos había una partera que acudía, ayudaba a dar a luz. No, era muy duro. En algunos casos el parto duraba días. Pero, digamos, después todo eso se olvidaba con el nacimiento del primer hijo. Después venían más hijos, que era también un don, o sea, al tener muchos hijos en una familia, eso era un regalo. Entonces se decía regalo de Dios. Y reunirse la familia en Navidad con todos sus hijos y los nietos y las nueras era una gran celebración. La continuidad de las propiedades era muy importante. Al no tener medios, el parto podría ser complicado, ¿no? Efectivamente. Si el niño nacía muerto o moría al nacer, entonces no estaba bautizado en vida. Y en esos casos el enterramiento no era en el cementerio, sino que era en torno al caserío, donde caía la gotera del caserío, debajo de una teja se enterraba el cuerpo del niño. Se tapaba y quedaba ahí. Esos hechos en varios caseríos y lugares se dieron, y la memoria del niño queda
en torno a la casa y siempre unida, la memoria, unida a la propia vivienda. ¿Y qué se hacía cuando moría un familiar? Si era niño, tenía un trato especial. Era una cajita blanca y se celebraba la misa de gloria. Y si era una persona mayor, se anunciaba la agonía por medio de la campana. Y después de la agonía era la misa de muerte. Entonces, cuando era una mujer, las campanas eran más rápidas. Y si era un hombre, las campanas eran más lentas. Los vecinos ayudaban a la persona que se ha muerto a vestirse y a prepararlo en el ataúd. Y después, en Corpus Vitae, era un camino donde se conducía el cuerpo, el féretro, y por ahí, en ese camino, se llevaba a hombros a la parroquia. ¿Y ese camino era siempre el mismo? Sí, se procuraba ser, y ese camino era muy cuidado. No se podía acercar, no se podía labrar. Tenía ese uso del traslado del cuerpo de la persona fallecida. Tampoco se podía desviar, porque el desvío podía ser un terreno labradío o un pasto, de pasto. Entonces, digamos, la costumbre no se cambiaba. Se llevaba siempre el cuerpo, digamos, el féretro, por el mismo lugar. Tampoco los propietarios del entorno del camino permitían. Tenía que ser el lugar designado para ello. ¿Cuando alguien fallecía, generaba muchos gastos a la familia? Lógicamente. Aparte de la falta de ese familiar, después te acarreaba gastos de ataúd, de misa, porque la misa también había tres tipos de misa. La primera, que era muy cantada, la segunda no tan cantada y la tercera no tenía ni piano ni canto. Y aparte de eso, después a los que acudían al funeral se les obsequiaba con una merienda. Y que la merienda podía acabar cantando, ¿no? O sea, era muy contradictorio, pero bueno, esa era la costumbre. Y luego 9 días siguientes, o sea, tenías que acudir a misa de las 7 de la mañana en sufragio del alma del fallecido. ¿Después del funeral, día a día, se le recordaba a esa persona? Sí, todos los días se le tenía presente. Después de la cena se rezaba el rosario por el alma del difunto. Y eso se hacía durante un año, aparte de las misas que se celebraba, se tenía muy en cuenta, muy en memoria. Ba, eskerrik asko Maritxu, kasuita batik, eta eman diguzuen informazioa. Oso gustora sentitzu nahi zuekin, zueri eskerrak.